views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Puerto Rican Voices is brought to you by the Center for Puerto Rican Studies, with the generous support of the New York City Council and Hunter College of the City University of New York. Welcome to Puerto Rican Voices. My name is Edwin Melendez. I'm going to be your host for this program. I'm the director of the Center for Puerto Rican Studies. Today, we're going to talk about health, the aftermath of Hurricane Maria. We have a guest with us, Dr. Judith Aponte, a graduate from Columbia University, a professor at Hunter College, and a renowned expert on this topic. Judith studied from Georgetown University and the School of Public Health of the University of Puerto Rico document that about 3,000 people died because of the consequences of Hurricane Maria, and also that right after, we had a spike in the suicide rate of about 29%. What can you tell us about the situation that happened during and after the Hurricane Maria in Puerto Rico? Well, the natural disaster that happened in Puerto Rico was something that no one could have expected, and no one did expect. And because of that, the island, as well as the residents, really weren't prepared for what occurred after the hurricane. So in terms of the 29% we've seen an increase in suicide rate, which really is a telling sign that mental health needs to be addressed. Judith, we have interviewed several organizations and health experts in Puerto Rico, and we have questioned them about the situation. Let's take a look at the clip that we put together, and then we'll comment on that on the other end. Sure. María nos destocó, nos destruyó, nos tiró al piso como tal. Y aparte de la situación que generó María, lamentablemente, con la pérdida de vidas que fue considerable. Esta situación de un huracán que pasara literalmente por el medio de toda la isla, que impactara a todos, que tumbara todas las comunicaciones, no se había visualizado, y en ninguna de las reuniones que yo tuve con el Departamento de Salud, con la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias, nunca se había contemplado ese escenario tan retante. La mayoría de los hospitales del país no estaban preparados para este tipo de escenario. Tuvieron muchas complicaciones con sus generadores eléctricos, tuvieron complicaciones con aún los que tenían los generadores, tuvieron complicaciones con el diésel, la ausencia del combustible. Por lo tanto, las personas que estaban en las comunidades que necesitaban servicios médicos no tenían manera de accesarla. Nosotros comenzamos con brigadas interdisciplinarias, médico, psiquiatra, psicólogo, dentista, salubrista, epidemiólogo, ambientalista, y comenzamos repartiendo suplidos, necesidades básicas para atender las necesidades básicas de las personas, agua, comida, ropa, en un momento muy retante porque el acceso a esas comunidades en el campo, las comunidades remotas, era muy complicado. Durante los últimos 25 años, cada vez que ha habido una alerta o aviso de huracán, yo he pernoctado en el hospital. Y ahora, tanto durante el huracán Irma como durante el huracán María, yo pernocté como médico a cargo. Básicamente toda la isla se quedó sin energía eléctrica.
y pues esto hizo como, trajo como consecuencia que áreas esenciales del hospital no había la energía suficiente en la planta que teníamos para energizar todas las áreas. Clásicamente, durante cualquier desastre que uno tiene tiempo para prepararse, que es el caso específicamente de los huracanes o las tormentas y las inundaciones, en el periodo antes de que ocurra el evento, usualmente el volumen de visitas a sala de emergencia disminuye significativamente. Sin embargo, durante el desastre comenzaron a llegar pacientes frente al hospital donde se habían caído los cables de alta tensión de electricidad, que tuvimos que bajarlos a rescatar, y esto pasó durante, aún con los vientos torrenciales, de gente pues, que se sintió que su familiar estaba en peligro y lo trajo al hospital. Luego que pasa el evento, pues entonces empieza a llegar, nos aumenta el volumen significativamente durante ese primer día de la gente que empieza a hacer problemas respiratorios, trauma, problemas gastrointestinales, pacientes que le hace falta oxígeno y no tienen la capacidad de poder tener energía eléctrica en su casa y el equipo lo necesita. El periodo inmediatamente luego del huracán y el periodo subsiguiente, el número de pacientes con condiciones mentales que acudieron a sala de emergencia fue mayor que el periodo correspondiente del año anterior. Hospitales que no tengan la capacidad de energizarse totalmente y tener dos fuentes para energizarse totalmente deben ser desalojados antes del desastre. Ciertamente también planteamos que el sistema de salud de Puerto Rico estaba muy frágil antes de los huracanes. Esto no es que los huracanes causaron todo este problema, sino que en términos del acceso a servicios de salud era un asunto que venía ya acumulándose por muchos años. Algunos argumentamos que es producto de la privatización del sistema de salud de Puerto Rico. Luego del huracán, lo que tenemos es que coger todos esos datos y ver cómo los evaluamos y cómo tomamos decisiones para estar mejor preparados para el próximo evento. En esta institución, yo no tengo que decir, de los 25 años que yo me he estado quedando en la tormenta, aquí nos falta la gente, y eso yo se lo admiro. De la misma manera, la facultad, sin luz, sin agua, sin compra, nadie aquí dijo, no voy a trabajar. Realmente esos son los héroes, anónimos que no se ven. Coming up next at Puerto Rican Voices. I'm a Rican, defining my own way, anyway. He was a wordsman. He also taught us a lot about the meaning and the power of words and writing. The living room and kitchen of many desperate souls, tumbao, street gutted movements. Tato is indeed one of the most important New Yorker poets, but he's also a major poet. He truly captured the essence of so many people who walk the streets of New York that no one sees and no one listens to and no one knows. Give us your tired, your beaten, your triste, para él, and sing for me. You write your obituary with the days of your life. Tato has written his legacy with the poetry in his life. Don't single me out, touch all our people, and maybe then you can touch me. The fact that we have a Center for Puerto Rican Studies is something that you can't get anywhere else. I'd say it's probably the most important research resource for anyone learning about the diaspora. El Centro pinpoints and expresses what Puerto Ricans are all about. And the journal is unique in that it is the only journal that publishes research articles on the Puerto Rican experience. It holds our history and protects it. And without Centro, all these materials would be in jeopardy. Welcome back to Puerto Rican Voices. Judith, these health professionals have presented both a very difficult situation, but also a very resilient professional and health services, after Hurricane Maria. Did you observe, those situations? Absolutely. And as
Puerto Ricans are resilient anyway. So that helps ignite the resilience for those who are coming to help Puerto Rico and its residents. The resilience, I feel, is also helps in the healing, because you feel that at least you're giving back. You have hope that things are going to look better and be better, and that you're contributing. So I think that all plays part in resilience and why people are so resilient. We also heard that the health situation had a lot of consequences for the mental health and of the population in Puerto Rico. What can you comment about that? Well, as you mentioned, 29%, there's been an increase in terms of suicide rate, and that continues. And unfortunately, when you live through such a devastating natural disaster, there is post-traumatic stress. There's a sense of depression. There's a sense of hopelessness and helplessness, which all make it challenging. And of course, you have to also think of the financial burden. The hurricane has impacted people on a local and personal level. We also interview Las Brigadas Salubristas. These are community health groups and other groups that actually provided a lot of services, especially in remote areas of the island. And we have a clip that describes a little bit of what they did. So let's watch it, and we'll come back at the other end to ask for your reaction. Okay. Bueno, nosotros llevamos buscando este proyecto hace 5 años porque nuestras comunidades son comunidades geográficamente aisladas que no han tenido mucha atención de parte del gobierno, donde no hay muchas facilidades de trabajo, y eso ha fomentado que nuestras comunidades, el nivel de vida, la infraestructura ha ido decayendo, y estamos buscando con la Escuela de Salud Pública, con muchos aliados que tenemos, establecer un programa de transformar la vida de estas comunidades por los próximos 8 años. Tenemos la comunidad, los residentes de la comunidad, nosotros lo administramos y somos los que estamos trabajando con el proyecto. Tenemos 2 médicos, tenemos enfermeras, tenemos medicamentos gratis, tenemos ahora mismo una enfermera que está yendo casa por casa, a casa de las personas con mayor necesidades médicas, encamados y personas mayores. Y conocemos todas las necesidades de todos los residentes de estas comunidades porque tenemos un censo de todas las comunidades y sabemos dónde están la gente que necesita ayuda. Nosotros damos servicio a 8 comunidades donde el último censo tiene aproximadamente 7.500 a 8.000 personas residiendo en estas comunidades. Y eso es por la razón por la que esta clínica es tan importante, porque esto es una comunidad geográficamente aislada de todos los cascos urbanos. Mameyes de Utuado, que es esta comunidad, Don Alonso, Limón, Tetuán 1, Tetuán 2 y Tetuán 3, que son de Utuado, y la comunidad Frontón de Ciales. Lo que queremos es que este proyecto sea una realidad, y eso garantiza que el proyecto tenga vida, porque todo lo que estamos recibiendo, todas las ayudas, va directamente al pueblo. El cambio real que necesita Puerto Rico es el cambio de la gente, esa autogestión, ese empoderamiento, el sentido de responsabilidad como individuo. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Si logramos ese cambio real, Puerto Rico va a ser mucho, mucho, mucho mejor. La Brigada Salubrista, esto fue una iniciativa espontánea que surgió de la comunidad académica de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico justo después de María. Las primeras actividades surgen porque precisamente el grupo de COSAU, ¿no?, de la Corporación de Desarrollo de Servicios de Salud y Desarrollo Socioeconómico del Otoao, nosotros veníamos colaborando con ellos desde antes de María en unos proyectos relacionados a salud. La primera actividad la hicimos a finales de octubre del 2017. Creamos una clínica de salud donde estaban todos los médicos, enfermeras, personal clínico que habíamos conseguido y con los suministros que había. Y entonces, para la gente que podía llegar allí físicamente, que pudieran tenían transportación, ¿verdad?, o vivían cerca. Pero entonces, para aquellos que estaban en las comunidades alejadas, en los barrios lejanos, ¿verdad?, en la montaña, íbamos a los lugares más lejanos de la comunidad. Y entonces allí íbamos casa por casa, visitando cada casa, y íbamos llevándole suministro, ¿verdad?, haciendo una evaluación de necesidades de salud
para entonces poder darle los servicios que necesitaran. Le digo a mis colegas de la brigada que nosotros tenemos que seguir haciendo esta jornada con la brigada independientemente de María, independientemente de que estemos en la etapa de respuesta, de, tú sabes, la etapa que sea. Tenemos que seguir haciéndolo porque se ha convertido en una herramienta para poder impactar a los profesionales de la salud futuros y cómo ellos ven la salud. Coming up next at Puerto Rican Voices. Ser poeta es estar preparado para dar fuego a la humanidad y hacer una nube en sí misma. Eso es poeta. When I think of Clemente Sotobelli, extraordinary and inspiring. Arrebatarle a la ignorancia todo el poder que tiene. Eso es ser poeta. Un gran poeta. Un gran luchador. El último puertorriqueño. Convertir la sombra en iluminación total. Eso es ser poeta. He was genuinely committed to both the art form and its liberational qualities. Poeta revolucionando la vida. Y después quemarse a sí mismo en su propia sombra. Eso es ser poeta. Y no estar conforme con nada nunca. Eso es ser poeta. The first story that I heard from my grandmother's lips, Teresa Martina has been my golden key in opening doors for me everywhere. It is just a fundamentally unique experience to read about characters that you can identify with. If you just read what she published, you would only have a fraction of a very skewed view of what she was writing. Thank goodness we have her archives here. Welcome back to Puerto Rican Voices. We have seen that these groups play a critical role in maintaining community health. What can you say about those efforts and the importance they have, whether it's mental health, servicing disadvantaged communities, remote communities, and so forth? Well, if it wasn't for the brigades, I think many people still would be needing help. Never mind basic supplies, which they also were able to provide, such as food and water. But the brigades are an important, I feel, not only then, but they remain to be an important part of the healthcare system in Puerto Rico, because there will be other natural disasters, such as other hurricanes hitting the island. And so we need to create community-based, sustainable programs. And the brigades have started those efforts. One of the most significant processes that we observe in the aftermath of Hurricane Maria is the outpouring of support from stateside communities, especially the Puerto Rican diaspora. And in that process, they went directly to support these communities. Let's watch a clip about what they have to say at the ground level. Okay. About diaspora support and diaspora solidarity, and we'll come back to ask your reaction about that. Sure. A la diáspora le tengo que decir que, primero que nada, muchas gracias, porque nosotros recibimos mucha, mucha ayuda de la diáspora. Canalizamos efectivamente la ayuda, llegó a la gente que tenía que llegar y que Puerto Rico necesita de su apoyo. Yo creo que el papel de la diáspora es bien importante en todos los niveles de la recuperación de Puerto Rico, porque mucha gente se fue en Puerto Rico antes de María por la crisis económica y después de María por todo el caos que formó María. Y ellos tienen el corazón en Puerto Rico. Los médicos que han hecho la especialidad de medicina de emergencia en nuestra institución, del 50 al 55% están los Estados Unidos. Y esa diáspora fue increíblemente útil durante el desastre y post-desastre. Tres días luego del desastre, llegó aquí un grupo de egresados de nosotros con suministro y una máquina de sonografía que se nos había dañado. Inclusive, el generador eléctrico que está ahí afuera fue bien crucial la ayuda que nos dio uno de los puertorriqueños que está en la diáspora, que me conoce a mí personalmente porque me llama por mi apodo. Yo realmente no me acuerdo de él. Nos estuvimos carteando por email y por texto
durante como una semana, y él fue fundamental para lograr que FEMA nos trajera el generador que realmente nos puso nuevo a poder recibir pacientes. Y lo otro, pues la diáspora ha sido súper importante, la ayuda federal que ha venido. Definitivamente se ha convertido en un aliado. Puertorriqueños que están allá en la patria extendida. La cuestión es que cómo entonces podemos lograr que esto que se inició Juan María se mantenga a largo plazo, sea sustentable, y que no sea algo simplemente temporero. Y que, repito, se vea como, yo creo que, ¿verdad? Siempre la cuestión política está de fondo, ¿verdad? Y las visiones que cada uno tenga. Lo que queremos es un Puerto Rico que primero la gente deje de irse. Y que los que estén allá, algunos de ellos consideren la posibilidad, mira, ahora vale la pena, ¿verdad? De verdad, regresar a Puerto Rico y yo hacer lo que estoy haciendo aquí en Puerto Rico. Bueno, para volver a pasar, pues vamos a prepararnos mejor. Vamos a aprender, vamos a hacer una introspección amplia de lo que pasó. Si tiene costo, pues tenemos que buscar la manera de financiarlo o incentivarlo. Hay maneras que se pueden, pero no podemos no volvernos a quedar sin aprender. A veces la autocrítica es bien difícil uno autocriticarse. Pero en el caso de preparación para desastre, si uno no hace una autocrítica adecuada después que ocurre un desastre, la próxima vez que vuelva otro desastre, va a costar vida. Lo que va a resolver es evaluar lo que sucedió y ver con los recursos que tenemos cómo podemos estar mejor preparados. Y yo creo que ese tiene que ser el mantra que debe estar dirigiendo todas las instituciones en la isla ahora mismo. ¿Cómo podemos aprender de esto? Y con los recursos que tenemos disponibles, ¿cómo podemos estar mejor preparados para un evento de esta categoría? Coming up next at Puerto Rican Voices. He was able to pull people together. He was also one that did not focus solely on the Puerto Rican experience in New York, but made bridges to what was happening on the island, what was happening internationally. I think he got his power from being so rooted in the community. He changed the discourse. He made us talk about ourselves in broader terms. Casi la mitad de los puertorriqueños están en Estados Unidos, y no solamente en un lugar, sino en varios lugares, que en la isla mismo han habido procesos de transformación. Quiere decir que la cultura puertorriqueña no es una cosa dada así, sentada, petrificada, es una cosa constantemente en transformación, con una multiplicidad de formas de expresión que ahora se reencuentran en un evento como este. The fact that we have a Center for Puerto Rican Studies is something that you can't get anywhere else. I'd say it's probably the most important research resource for anyone learning about the diaspora. Centro pinpoints and expresses what Puerto Ricans are all about. And the journal is unique in that it is the only journal that publishes research articles on the Puerto Rican experience. It holds our history and protects it. And without Centro, all these materials would be in jeopardy. I'm a Rican, defining my own way, anyway. Tato is one of the most important New Rican poets, but he's also a major poet. He truly captured the essence of so many people who walk the streets of New York that no one sees, and no one listens to, and no one knows. Viva your tired, your beaten, your triste. Tato has written his legacy with the poetry in his life. Welcome back to Puerto Rican Voices. So Judith, what is your impression about the diaspora actually reconnecting to the island and helping communities across the island? Here in the mainland, anyone who is a Puerto Rican has a family member or friend back on the island. So the connection was always there. It was just that we were as devastated in a different way than those on the island with the hurricane, because of the lack of communication, because of the lack of understanding of how our family and friends were dealing and managing
with such a disaster. So our arms were wide open, just trying to figure out how we can help and not make the issue worse. And I think that new bridge of relationships between civic sector here and civic sector there, whether it was sending supplies or money or actually volunteering in Puerto Rico, has really changed the current situation, the current relationship between Puerto Ricans in the island and the diaspora. And I think that's a new beginning for us to reconstitute one people, whether we're here or there. Having said that, I'd like to thank you for your participation today in Puerto Rican Voices. We have learned a lot about this topic, and thanks to you, we have a better understanding. We truly appreciate your knowledge and your support to Centro over the years and to this program. And to the audience, thank you very much for being with us today. It's been a pleasure presenting this topic for you tonight, and we'll see you next time. Thank you very much.